Bandita de High Fly Lucha y amantes del wrestling, hoy estamos en el Deportivo Revolución en San Nicolás de los Garza con la empresa Alto Voltaje. Vamos a ver cómo se vive lo que es Alto Voltaje. Traen al Consejo Mundial de Lucha Libre. Toda la gente está aquí afuera. Vean la fila que está de aquel lado. Es una fila impresionante. Está casi hasta el otro portón. De hecho, está hasta en el otro portón y es donde va a empezar la magia del Consejo Mundial de Lucha Libre en Alto Voltaje, aquí en el Deportivo Revolución. ¡Vamos! Aquí están los productos oficiales, ya saben que en todas las arenas hay productos para todos ustedes, lo que es playeras, cinturones, peluches, llaveros, máscaras, de todo tipo de accesorios que ocupen para disfrutar de una bonita función de lucha libre. Ahorita está lo que es el Meet and Greet, vamos a ver quién está en el Meet and Greet. Llegamos con el talento regio. Aquí están mis compas, el talento regio está Ultra y está Radar. Una respuesta muy chida de la gente. Ahorita que llegué vi que ya había fila. Sé que vienen a ver a Radar porque ahorita es lo que me estaba platicando. Pero ahorita vamos a ver cómo se pone el ambiente. Esperemos que chido lo que se está viendo y pues a darle con todo, a entregarnos al 200%. Yo no tengo mi alta médica, lamentablemente. Si Dios quiere el martes ya me la dan. Y pues esperamos volver con todo, ¿verdad? Así como nos fuimos, por así decirlo. Pues todo el éxito del día de hoy, que todo le salga perfecto y correcto como siempre lo hacen. Seguimos aquí en Alto Voltaje, nosotros somos los de High Fly Lucha, somos el Loco AM, Ultra y Radar. Está Euforia de aquel lado, está Averno, está Titán, qué malito. Vamos a acercarnos acá a este lado para que lo vean mejor. Acá está Mephisto. De este lado está Mephisto, Euforia, Titán, el compa qué malito. ¡Qué malito! Ahí está qué malito. Zanelli. La Catalina. ¿Sí? Sí. Cuéntalo, Teo. Dale, dale, dale. Qué malito el polémico, pequeña estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ah, oh, qué polémico, hombre. Claro, sabemos todos que es cierto y no estoy mintiendo. Oye, ¿cómo te ha recibido la gente el día de hoy, carnal? Muy bien, gracias, la verdad. Sí, gracias a Dios la gente me ha recibido muy bien. Es la segunda vez que vengo aquí a Monterrey. La primera vez que vengo a Arena Monterrey. Y la verdad, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. ¿Ya te diste cuenta que eres de los últimos que se está metiendo al vestidor porque no te deja la afición? Sí, la verdad sí, por todo el cariño, la verdad, esto se agradece mucho, la verdad, el cariño de toda la gente. Gente, ¿no la deja? Hay que esperar tantito para que atienda a los fans y luego ya nosotros. Catalina, una de las más solicitadas en todo Nuevo León y en todo México. Tenemos uno para que te escuchen mejor. Hola. ¿Cómo te está recibiendo la gente aquí en Nuevo León? Ay, muy bien, siempre muy bonita la gente de acá. Estoy un poquito cansada, mira mis ojeras. Tanto viaje, tanto lucha, pero muy alegre de estar aquí nuevamente. Vine hace como 2 semanas. ¿Pero viniste a Terraza Alma o Almajo o algo así, no? No, no me acuerdo el lugar, pero también fue con Alto Voltaje. Y tuve una lucha con Tabata, fue para el Día de Muertos. Y ahorita vienen de 2 para 2, ¿no? Ajá, 2 para 2. ¿Y cómo ves a la gente? Ahorita todavía, esto todavía, no te imaginas lo que hay afuera, ¿verdad? Wow, no sé todavía. La fila está de esta puerta al portón que está no de aquel lado. Manches, o sea, esto va a estar abarrotado en un va ratito estar más. Va genial, así que no se lo pierdan y si van a hacer un resumen, ahí pongan lo mejor de mí. Que va a estar en High Fly Lucha. Para coserla y hacerme una.
señor tomándose fotos con las estrellas, con las chicas del Consejo Mundial de Lucha Libre haciendo fila. Toda la fila que tienen aquí las chicas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy llenaron con los videos que hicieron de bien lejos. Ninguna chica, puro señor. Ninguna chica tomándose fotos, puro señor. Le van a pegar en la casa, señor. Puro Ligorio. Estamos aquí con Zanelli del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo te encuentras hoy? Aquí en Nuevo León, Monterrey, Nuevo León. Muy, muy contenta de regresar. Ya tenía muchísimos años que no venía, la verdad. Y estoy muy contenta y feliz de regresar a estas tierras. ¿Qué te dice la gente ahorita que se acerca contigo? Fíjate que he reconocido mucha afición que en aquel entonces pues me seguía. Y ahorita yo te conozco. Ay, pues acuérdate. Ay, pues, he tenido muchísima suerte de encontrarme a gente que me ha seguido desde el principio. ¿Y te han enseñado fotos de ese entonces? Sí, desde ese entonces. Estaba bien fitness yo, ¿verdad? O sea, ha cambiado mucho la situación. Pero bueno, ahora soy ruda y ahora soy campeona nacional femenil. Así me gusta, así sean 3 personas, así sean 3 millones de personas, yo disfruto la lucha libre y lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Un mensaje para toda la afición regia y toda la de México. Que sigan a Zanelli. Zanelli viene en una nueva etapa, muy diferente a la que estamos acostumbrados. Es la primera vez, ya estoy conociendo por ahí a alguien más. Es la primera vez que vengo como ruda y espero que caerles en el gusto de mi trabajo, ¿no? Y que lo sigan comprando y que sigan la lucha libre femenil siempre. Está el señor Rubén Solís, uno de los coleccionistas más grandes de aquí de Monterrey. ¿Cómo está, señor? Bien, todo bien. Aquí andamos en la lucha libre. ¿Ya anda cazando? No, venimos aquí a saludar a los amigos. Thank you.
De este lado está Hechicero y esta Máscara Dorada. Vamos a arrimarnos con ellos para ver qué nos pueden decir de la afición regia. ¿Cómo los han recibido? ¿Cómo los han acobijado? ¿Cómo los han arropado? ¿Cómo te ha recibido la gente esta noche? Bueno, esta tarde y noche. Muy padre. Creo que, como lo he dicho, la afición regia es muy, muy apasionada por el deporte de la lucha libre. Y se nota. Creo que lo estás viendo. Hay mucha gente y para nosotros es un placer venir a saludar a la gente. ¿Tú crees que hay mucha gente? No tienes idea de la gente que está afuera. Ay, ¿todavía más? Desde esta puerta al portón. Ay, son cerca de más de 200 personas todas las que están haciendo fila, más las que van ingresando. Así que te vas a meter y esto no va a estar igual. Sí, ¿ok? Sí. Para que, ahí viene Pentagón. Va a estar, yo creo, todavía más y ya no. Ahí viene Pentagón. Acércate, Pentagón. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Monterrey siempre ha sido una plaza de lucha libre y yo pienso que es una gente muy noble, pero también a la vez muy exigente. ¿Por qué? Porque muchos grandes maestros han salido de aquí, entonces no le puedes dar a tole con el dedo. La gente de Monterrey es exigente en cuestión de lucha libre, pero eso también, cuando tú tienes una buena preparación, la gente te recibe con una calidez muy, muy grande. ¿Qué le ha dicho ahorita a la gente que se ha acercado aquí con usted a pedirle un autógrafo o una playera, si quiere un souvenir? Pues es gente que le gusta, porque obviamente viene a ver el Consejo Mundial de Lucha Libre, la mejor lucha libre del mundo, y obviamente la gente te recibe con una calidez y una fraternidad muy, muy grande, que le da gusto de que estemos aquí otra vez, aquí en Monterrey Nuevo. Lo que les he dicho ahorita a todos los luchadores que con los que hemos estado, está impresionante la fila, ¿eh? La fila, sí, que está ahorita es impresionante. Sí, gracias a Dios, ahora sí que la respuesta del público nos ha ayudado mucho, pero bueno, creo que también esa es la respuesta de todos mis compañeros, de que siempre brindamos lo mejor arriba del ring y obviamente la gente le gusta ver grandes encuentros de lucha libre, por eso es la asistencia. Pues muchas gracias, profe. Nos vamos a retirar para que siga atendiendo a la afición. No, al contrario. Y muchas gracias por el tiempo. Gracias a usted y un abrazo. Está Euforia, también vino Euforia. Están todos, están mucho chidos aquí del consejo, banda. Estamos aquí con el señor Euforia. Lamentablemente cayó una máscara muy bonita en el aniversario del Consejo Mundial. Sí, nadie quiere, a nadie le gusta perder, ¿no? Y la verdad fue una noche triste, una noche inolvidable para mí, ¿no? Por el motivo de haber perdido la máscara, pero aquí andamos, seguimos adelante. Nos levantamos al día siguiente a echarle nuevamente y aquí estamos ahorita con la gente de Monterrey, aquí en... ¿Qué es aquí, San Nicolás? San Nicolás de los Garza. Aquí en San Nicolás, disfrutando de esta bonita función con esta bonita gente. ¿Cómo siente el recibimiento de la gente de Alto Voltaje? Oh, muy bien, siempre se han portado bien. Tenemos un poquito de funciones trabajando con ellos, pero las dos veces que hemos venido se han portado muy, muy bien. La verdad, una promotora muy buena que está trayendo muy buenas funciones a Monterrey. Aprovechen, gente de Monterrey, apoyen a esta promotora Alto Voltaje porque está trayendo muy buenas funciones de lucha libre aquí a la región, ¿no? Bueno, aquí un placer enorme que la gente de Monterrey, teníamos años que no veníamos, pero qué bueno que está respondiendo la gente y a la promotora, ¿no? Que hace el esfuerzo por traer elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Medio cartel del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque el otro está complementado con talento regio. Sí, pero de hecho es un programa muy completo porque todo el talento de aquí es... tienen la capacidad, tienen las hechuras para ser parte de este programa. La banda de muchos lados piensa que en Monterrey no hay luchadores buenos. Desmiéntanos, por favor. Ah, pues qué te puedo decir, ni modo que no conozcan a Tony López, a René Guajardo, a Garringo, a Bluefish, a Jungla Negra, tanta gente que ha salido, Valente Fernández, el mismo Héctor Garza, tanta gente que ha salido de aquí. Antes se daba un quién vive con la escuela de Guadalajara. Aquí hay mucha gente, muchísima gente. De hecho no hace calor, pero estando dentro de la gente sí hace calor. Mira, hasta qué malito ahí. Están los niños ahí conviviendo con qué malito. La afición de aquí de Monterrey es muy hermosa. Siempre nos recibe, en especial el Consejo Mundial de Lucha Libre, con los brazos abiertos. Y pues todos... Los estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre vienen bien motivados, bien preparados siempre para brindarse esta hermosa afición. Están ahorita combinados con lo que es el talento regio. ¿Cómo ves al talento regio? Sí, yo creo que donde quiera hay mucho talento, hay mucho nivel. Entonces, pues qué mejor, ¿no?, que en esta ocasión se combinen tanto el Consejo Mundial de Lucha Libre con el talento local de aquí, de Monterrey. ¿Cómo pareció la función del día de hoy? Está muy divertida. ¿Cómo te la pasaste, chaparrito? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te gustó más? ¿Cuál lucha? ¿La última o la primera? La última. ¿Viste qué malito? Sí. Creo que está bloqueado, carnal.
Amigos por siempre. Tú y yo, amigos por siempre. Va a cantar el hechicero ahorita. La gente está coreando hechicero. Porque le robaron al final. Le quitaron la máscara. Dicen que yo sin camisa me parezco así como el físico de Máscara Dorada. Pero no les quiero creer. ¿Qué les pareció la función del día de hoy? Toda madre. ¿Los niños cómo se la pasaron? Bien. Muy bien. ¿A quién viniste a ver? ¿Te gustó Qué Malito? Sí. ¿Y el Perico? Sí, también. ¿Cómo te la pasaste el día de hoy? Estoy bien. ¿A quién viniste a ver y por qué Qué Malito? Porque... pues ya es como un personaje muy famoso dentro, pues, de la lucha libre. Él dice mexicana. Que no es polémico, él dice que no es nada polémico. ¿Tú consideras eso o no? No, pues más o menos, porque también tiene sus momentos, ¿no? Y así finalizamos una aventura más desde la Unidad Deportiva Revolución. Queremos ser como ellos, así de felices. Todas las parejas deben ser así felices como ellos. No sé qué está pasando. ¡Ay, a Berno! ¿A dónde va Berno? Muchas gracias por haber visto este contenido. Recuerden, yo soy El Loco AM. Síganos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, como High Fly Lucha. A mí como Loco AM en Instagram y en Facebook. Síganos para más contenido, compartan, de like y comenten lo que quieran, pero comenten, nos ayuda para generar más contenido y para ir a más arenas. Si nos quieren invitar, estamos abiertos a cualquier invitación. Yo soy El Loco AM y esto es High Fly Lucha. ¡Vámonos!